Muy bien, continuamos aquí en Diálogo Urgente. De inmediato a la entrevista central con el ingeniero Luis Carvajal, quien es ambientalista, un gran conocedor de todo lo que es el espectro del medio ambiente. Don Luis, bienvenido a Diálogo Urgente. Un honor. Un honor para mí estar aquí con ustedes, sobre todo en un momento con tantas circunstancias ambientales problemáticas en el país. Así es. Bueno, y a propósito, ¿cómo afecta, don Luis, la sequía en todo este, en el espectro ambiental? Mira, más que ver cómo afecta la sequía, veamos la sequía como una consecuencia y a la vez un indicador de un estado ambiental. Está claro que la sequía impacta sobre la economía. Sí. Una familia que tiene que pagar 500, 600 pesos por un camión de agua está afectando su presupuesto. Y a quienes más caro le sale el agua es la familia más pobre. Claro. Hay una correlación casi de 40 es a 1 con relación del precio del agua de una familia pobre a una familia de ingresos medianos o altos. Sí. Porque no es lo mismo el agua que te lleva por la llave que tú tenés que pagar por cubeta de agua o por camión de agua, más los costos que se añaden transportar, almacenar, procesar, más los impactos que eso tiene sobre otro aspecto. Ahora bien, la sequía estacional que vamos a tener todos los años al final del invierno y principio de la primavera, es decir, la tendremos febrero, marzo, abril hasta principio de mayo, podrá un día ser más, un año ser más agudo u otro menos. En este año en que el fenómeno del Niño está presente, ha sido un poco más intensa, pero sus manifestaciones están más asociadas al deterioro de la base de recursos. El hecho de la deforestación en altura y algo peor que la deforestación, la sustitución de la vegetación de altura por una vegetación no especializada en incorporar el agua, incrementa los niveles de sequía. Mientras la gente cree que los ríos tienen mucho que ver con la lluvia tiene que ver poco con los ríos. Con los ríos impacta mucho más el agua que se condensa sobre la vegetación. La vegetación. Por eso te puede pasar un año que no caiga una gota de agua y tú tienes que ríos que siempre tendrán agua. Porque hay un agua que está de manera continua condensándose, sí, infiltrándose y desde el subsuelo alimentando los bancos de río y desde el río sirviendo. Cuando disminuimos esa cobertura boscosa, o peor aún, la sustituimos por plantas que en vez de atraer el agua y condensarla, la sacan del sistema, estamos empobreciendo el sistema. Si a eso se le suman otros tres factores, no hay prácticamente un solo río que en su cuenca media o baja conserva el bosque de galería, porque el bosque de galería o ribereño ha sido eliminado. Tenemos una enorme presión sobre muchos de nuestros principales acuíferos con la extracción de agregados, la eliminación de sus bermas, la ruptura del nivel freático y además que en el país apenas se trata entre un 12 a un 15% de las aguas servidas y ellos con muy baja eficiencia. Por cierto, don Luis, ayer hablábamos en la mesa respecto a lo que está sucediendo con los ríos y yo mismo me preguntaba, ¿cómo es posible que medio ambiente tenga un capítulo, un acápite, que le dé permiso, le da permiso a grandes areneras y a constructores a que extraigan materiales de los ríos? ¿Cómo es posible eso? Mira, lo peor de todo es que detrás de esto hay una enorme mentira. Se habla de que no se da permiso porque la ley lo prohíbe, lo prohíben las normas. Y cada vez que viene un ministro, y a veces al interior del mismo ministro, repiten resoluciones que son innecesarias, prohibiendo hacer lo que la ley ya prohíbe. Perfecto. Pero bueno, creo que si usted revisa los periódicos, podrá encontrar de manera recurrente, se prohíbe la extracción de agregado, por fin se le pone un límite, no se volverá a extraer. ¿Qué ocurre? Usted dice, no estamos dando permiso. Lo que estamos haciendo es una labor de corrección de cauce. Y mucha gente se cree el cuento. Y ahí secan el río. Pero ¿por qué es una mentira? La corrección de un cauce es una obra de ingeniería civil. Sí. Es una obra de ingeniería que debe responder a un proyecto, tener un inicio y alguien debe recibirlo. Si usted conoce un solo río que haya sido recibido, puede ser canalizado, pero no. Recientemente tuvimos el escándalo en Yuna.
Y cuando fue el propio ministerio que dijo, no, ahí lo que se dio fue un permiso para hacer una corrección, pero ahí lo que había era un paquetón de palero y de comezola, como le llaman, sacando la arena y tirándole en un camión, y de repente supuestamente terminaron. O sea, que un permiso camuflado que hay entonces. No, eso es un negocio camuflado, un negocio muy malo, porque es un negocio que viola la ley, que obliga al ministerio a mentir, pero que la sociedad, bueno, la sociedad no la ha ido admitiendo, se ha ido acostumbrando a que ocurra. Y prácticamente no hay un río juvenil de República Dominicana que no esté sometido a esta presión. Una de las características de nuestra hidrología es que nuestros ríos son juveniles. Un río juvenil se caracteriza por cuatro cosas. Un curso bastante errático, una alta capacidad erosiva en la cuenca alta, la posibilidad de entonces de depositar, es la forma en que ellos disminuyen su energía, se disipan su energía, de depositar agregados y están en un permanente proceso de construcción de su cauce. Cuando usted va a los lugares de remansamiento, a los lugares de depósito, a extraer los agregados, está incrementando la erosión en la parte alta, la erosión incurrente. Perfecto. Está además incrementando la evaporación y en la inmensa mayoría de los casos donde se rompe el nivel freático, está deprimiendo el nivel de las aguas freáticas, y eso hace, imaginémonos que una planta cuyas raíces se movían a 60 centímetros encontraba el agua, si el agua se deprime y ahora tiene que buscarla a 90 y ella no tiene la capacidad, pues esa planta será sustituida por una de dos, o una que pueda hacer eso, o una que tolere que no haya, que no tener el agua, y eso es lo que va implicando la aridización, que es un proceso lento, pero seguro, y de impactos terribles sobre las dinámicas ambientales y sobre la economía de la sociedad, porque lo que se está protegiendo es la capacidad que tiene esta agua de garantizar los procesos económicos, además de los procesos ecológicos, los procesos económicos y la vida de la gente. Mire, se está discutiendo una ley de agua, pero ha surgido la denuncia de que lo que se quiere es privatizar el agua. ¿Es así? ¿Y qué bueno o malo podría traer la aprobación de esta ley? Mira, es así. De hecho, la ley de agua tiene discutiéndose más de 25 años. Desde antes de tener ley ambiental, estamos discutiendo la posibilidad de una ley de agua, y cada vez que esta ley ha llegado al Congreso en su etapa final, algún genio, algún asesor internacional del BID, del Banco Mundial o de otro organismo, termina presionando para que aparezcan estos elementos privatizadores. La forma que adquiere ahora la privatización es no solamente las concesiones, es que en estas concesiones, en esta ley, se establece que el agua se puede convertir en un instrumento de pago porque se puede ofrecer en garantía para las inversiones. Y de manera muy clara habla de esas garantías. Oye. Y las condiciona. O sea, se está abriendo una ventana a la privatización sobre esto. ¿Con presión de esos organismos internacionales? O sea, sí. Hablando y vocación de sectores, o sea, con intereses locales. Garantía, o sea, usted me está hablando de que a cualquier empresario internacional se le pueda garantizar el agua. No. Cuando hablo de garantía es, si tú, yo pido un préstamo, te van a decir, bueno, ponme tu casa en garantía. ¿Qué quiere decir? Como la casa es tuya, bueno, si tú la pierdes, tú vas a pagar con tu casa. Claro. Si la concesión de agua se puede poner en garantía, yo estoy utilizando la concesión como una herramienta de pago. Y si es una herramienta de pago es porque la estoy convirtiendo en una mercancía. Yo no puedo poner en garantía lo que no es mío. Lo pongo de ejemplo porque creo que es la forma más rápida que la población entienda. Sí, sí. Es un mecanismo bastante sofisticado, muy bien armado, donde la palabra privatización no aparece, pero está claro que crea una serie de rutas para la privatización. Ahora, en la discusión del Pacto del Agua, por fin, ya en la versión final que te ha adquirido, aparece en su artículo 3, en el componente 3, el hecho de un compromiso contra la privatización y cualquier forma de enajenación del agua, pero este compromiso tendría que corresponderse con que el gobierno y los partidos eliminen del proyecto de ley de agua los contenidos que pueden permitir su privatización. Además, cuando se aprueba la ley de ordenamiento territorial, se colocan una serie de distorsiones en esta ley.
En el sector ambiental nos hemos pasado la vida repitiendo como un mantra que cuando tengamos la ley de ordenamiento y refiriendo casi todas las soluciones estratégicas a la presencia de una ley de ordenamiento, pero la ley de ordenamiento que finalmente terminó aprobándose, fue una ley trabajada fuertemente por el lobby minero. O sea, que hubo presión también ahí del sector privado empresarial. Es que al final la ley de ordenamiento, en vez de satisfacer lo que esperaba la sociedad dominicana, no solamente más de lo mismo. Por ejemplo, esta ley de ordenamiento, aunque de manera cuasi poética te reivindica el valor del agua, no te estableció, por ejemplo, una cuota máxima y un ordenamiento del territorio en función del agua como eje articulador del ordenamiento del territorio, que es lo que tú esperabas de una ley de este tipo. Esta ley ordena a los municipios incluir en sus planes de ordenamiento como terrenos mineros todos los que estén ya concesionados en explotación o en exploración, cuando lo que debió haber dicho era que las explotaciones aprobadas y en curso, o sea, que habían cubierto todo, sí podían entrar en este esquema, pero colocar las que están en exploración, y usted verifica que en el mapa minero de la República Dominicana una enorme cantidad de territorio, sobre todo territorio frágil, de altísima importancia en la producción de agua, está bajo este esquema de concesiones. Hemos estado cambiando la naturaleza del territorio de la República Dominicana y eso es obvio que hubo un lobby minero que logró eso. Al igual que hay un debilitamiento en las reglamentaciones y legislaciones ambientales desde la ley de ordenamiento territorial. Por eso, la discusión del pacto de agua, la discusión de la ley de agua, la ley de ordenamiento, incluso cruzada con otras leyes como la de alianza público-privada, que crean una terrible preocupación en la población porque están abriendo la ruta al control privado del agua. Y óigame bien, uno de los grandes problemas de la privatización del agua es que el agua como negocio privado hace que la falta de agua, la falta de calidad y de disponibilidad se convierte en un factor de rentabilidad para quien posee el negocio. Claro. ¿Quién tiene ahora mismo el tranque de esa ley de agua? No, eso está en el Congreso. Sí. Y cuando se aprobó en la última lectura en el Senado, rápidamente advertimos los componentes que podían tener y se ha hecho el señalamiento público y esto se ha detenido. El problema no es quién tiene el tranque, el problema es que hay una llave en la cual de repente los partidos, y en este caso hablo de todos, porque son copartícipes todos. Sí, desde el punto de vista de representar intereses privatizadores, cada uno es peor que el otro, A peor que B, B peor que C, C peor que A, y podrán jugar un poquito a veces a la cara, pero hay una tendencia a ponerse de acuerdo en contra del interés social. Por eso la estrategia que ha seguido el movimiento ambiental y el movimiento social es discutir en los territorios y es lograr que la gente responda a la defensa del agua. Y como los partidos saben que van a necesitar salir a buscar votos y eso, bueno, tendrán que explicarle a la población cuál es su posición frente a un recurso tan significativo como el agua. Porque, óigame bien, no hay un solo dominicano que no valore la importancia del agua. Y esa importancia se eleva cuando entramos en momentos difíciles. Sí, en momentos críticos, como ahora. Sí. Ahora todo el mundo está pensando en la sequía. Yo digo, miren, en época de sequía hablemos de inundación. Y cuando tengamos las grandes tormentas, pensemos en la sequía. Porque esa tormenta, esa gota de agua que cae y baja de manera torrencial, arrastrando suelo y sedimentando abajo y que se fue de una vez, eso tiene que ver con el mismo factor que produjo que la gota no llegue y no se condensara porque se deforestó. Y el mismo factor que tiene que ver con un régimen de mucha vulnerabilidad frente a tormenta, el que eleva nuestra vulnerabilidad en momentos de sequía. Y ellos explican el porqué la enorme preocupación del movimiento ambiental. A nosotros a veces nos llaman fundamentalistas o ecoterroristas. Y yo siempre pienso, ¿dónde puede haber más fundamentalismo del que sea capaz, en aras de la ganancia, de poner en peligro las aguas de un país? Mire, hubo una agresión en la frontera con la construcción del muro, con los manglares y eso. Claro que sí. No solamente, óyeme, el muro implica un conjunto de irracionalidades desde el punto de vista ambiental. Fraccionar un hábitat como Laguna Saladilla
además de violar la ley, constituye un absurdo. Laguna Saladilla es la fuente de vida de la comunidad de La Vigía, de la comunidad de Carbonera, y es un eje articulador del funcionamiento de los ecosistemas de esa zona. La productividad agrícola y la posibilidad de disponer de agua en una zona con tanta fragilidad está asociada a Laguna Saladilla. Estamos hablando de 31 y algo de kilómetros cuadrados con un espejo de agua de cerca de 5 a 7 kilómetros y que va a variar. Cuando vienen los periodos de estiaje puede reducirse bastante y en los periodos de lluvia puede crecer mucho. Eso es propio de todos estos cuerpos de agua. Pero todo lo que ocurre en la bahía de Manzanillo, la calidad del parque submarino de Montecristi, del sistema de manglares de Tero Balsa, de todo el conjunto de Buen Hombre, incluso de la propia zona de Chacuey y de las aguas que vienen desde allá, están íntimamente asociados a lo que allí ocurre. Y el muro no solamente fracciona, sino que deja además una parte importante del sistema de manglares y humedales hacia lo que pasaría a ser tierra de nadie. Nosotros estimamos alrededor de 840 mil metros cuadrados. En el informe inicial que produjimos hablábamos de 600 mil metros, pero una corrección nos llevó a ese cálculo con apenas 2.4 kilómetros lineales construidos. O sea, para que veamos en un tramo en el que debe llevar a 22 kilómetros. Sí. ¿Qué ocurre? Que la eliminación de 6.000 metros cuadrados de manglares, la cesión de terreno, pero sobre todo el fraccionamiento del hábitat, el corte de la circulación. Laguna Salada, que es un pequeño cuerpo de agua que también forma parte de este complejo de humedales, queda totalmente aislado. Y los humedales que quedan hacia la parte este, que es, digamos, hacia el territorio dominicano, al interrumpirse el curso del agua, su destino es un deterioro continuo. ¿Y esa carretera que están construyendo ahí mismo es vial? No, óyeme, el problema no es si la carretera es viable o no. El problema es que se supone que va una carretera paralela al muro. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que esto se hizo sin un papelito, sin un estudio de impacto ambiental, sin un componente de diseño. Y el estudio de impacto ambiental obliga a una fase de conocimiento público y de debate de lo que se está haciendo. Pero si no es viable, si tiene que haber... Si el país hubiera enterado a tiempo, claro, de ese diseño y de esos impactos, eso no hubiera ocurrido porque se hubiera hecho la advertencia. Llegamos a ello después. Y las soluciones que ha anunciado el gobierno son, para no decir ingenuas, ridículas algunos. Porque es lo que te han dicho, no, nosotros vamos a conectar tubería para garantizar que el agua circule y no se quede sin agua. Cuando usted lo ve, dice, porque están pensando que uno es tonto. O lo que ha dicho la Fuerza Armada, no, nosotros vamos a vigilar el tramo que estamos dejando el otro muro con drones y habrá vigilancia continua. Hay sitios en los cuales el propio sistema de manglares hace imposible cruzarlo. Pero hay dos elementos de los que el país ha hablado poco. Esta área, hablamos de 31 y algo kilómetros cuadrados, incluye una zona de los espejos de agua, uh-huh, una zona de pantanos y humedales, pero tiene una parte de bosque húmedo y de bosque seco. Y está rodeada por una parte de bosque seco, incluyendo su extremo oeste. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hubiéramos seguido la línea de la zona de amortiguamiento, no hubiera habido ni problemas, ni de tipo ambiental, con la intensidad que tiene, ni de carácter geopolítico, ni de ningún otro tipo. Pero yo implicaba un diseño un poco más complicado y más caro, pero bueno, yo creo que el país estaba obligado a estudiar esa posibilidad. No se trata de que estábamos obligados a acortar el cuerpo de agua. Y la explicación que dio Federico Franco, el viceministro de Áreas Protegidas, fue de que, bueno, era una línea más recta, era la línea más fácil. Perfecto. ¿Y qué es lo que ha quedado en evidencia? Uno, que el Estado Dominicano ha violado la ley ambiental, su propia ley. Y en ningún lugar dice que el Estado está facultado a violar la ley. Dos, que no ha habido una debida supervisión y todavía no hemos tenido las respuestas adecuadas. Tres, que la agresión a Saladilla, y esto es lo más grave, de hecho creo que de esto se ha hablado poco, la agresión a Saladilla forma parte de un conjunto de agresiones ambientales que implican un deterioro brutal y rápido de todo el entorno
en Bahía Manzanillo y Montecristi, porque está incluyendo, además del muro, rellenos y eliminación de manglares para otro tipo de obras también públicas, también acompañado por el Estado. Don Luis. La construcción de un muelle, de un astillero en Heterobalsa, en violación a la ley. No sería el primer astillero que se está autorizando en violación a la ley, porque ya se acaba de ocurrir en Bahía Luperón. Sí. Don Luis, algo bien breve que no quería dejarlo fuera, es lo de San Juan de la Maguana. Un estudio salió en un medio, por lo menos, que decía que el 60% de los sanjuaneros están pidiendo el estudio ambiental como para la explotación de la mina. ¿Usted qué dice en ese sentido? Yo digo que la minera ha logrado sembrar una matriz falsa sobre cuál es el tema de discusión. Independientemente de que yo estuve en San Juan de la Maguana este fin de semana, y le puedo asegurar que usted dude de los resultados de esa encuesta. Ahora, ahí nadie está discutiendo si hay oposición o no a que se hagan los estudios de impacto ambiental. Eso es un absurdo, es un disparate. ¿Qué es lo que pasa? Porque si usted me pregunta si yo soy partidario del estudio de impacto ambiental, digo no corresponde, que no es lo mismo que decir que yo soy opuesto. He dicho no corresponde. Porque empecemos desde Padre Las Casas hasta la frontera en la vertiente sur, y luego desde Restauración hasta más acá, hasta prácticamente el Parque Piquilora, más acá de la presa de Monción, no hay un milímetro que no esté bajo concesión minera, incluyendo el 100% de los cursos de agua que están en esa zona, incluyendo las tres presas que hay en la zona, la de Sabaneta, sí, donde está exactamente el Frente Romero, que es una pequeñita parte de una concesión mayor, que es la escandalosa, la de Sabana Yegua, pero todo lo que está en esa zona. Entonces, la primera discusión frente a un estudio de este tipo es, ¿podemos convertir de distrito agrícola a distrito minero la región del Valle? Y para ello, la ley 6400 te establece cuál es el criterio. Una evaluación ambiental estratégica que define la política del Estado con relación a la evaluación de la zona. Si eso es previo, eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que debe haber un análisis de pertinencia. Pero como el artículo 30 de la ley minera te establece que en lugares donde hay canales de riego o acueductos no debe haber concesiones, si no se ha hecho el análisis de pertinencia, yo no puedo pasar a un proceso legal que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, si yo admito el estudio de impacto ambiental, he admitido que desde el punto de vista estratégico la región puede ser minera, y las otras 39 concesiones que abarcan la totalidad, no le puedo decir que no. Gracias, Luis. No al estudio para este pequeño proyecto, por lo tanto es una mentira decir que alguien se oponga al estudio. Sí. Nos oponemos a que ese estudio valida procesos jurídicos que no han pasado todavía. Importante esa parte, caramba. Bien, don Luis Carvajal, ambientalista y conocedor de todos estos temas ambientales, estuvo con nosotros en la mañana de hoy. Nosotros estaremos el próximo lunes entonces con ustedes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. Es un...